al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. Buenas tardes. Me llamo María de los Ángeles Santa María y yo creo que gran cantidad de personas me conocen por mi nombre artístico, que es Maciel. Me han pedido una cosa harto difícil para mí. Les debo de contar, como en un minuto más o menos, algo fundamental que describe a mi carácter. Y yo creo que me conozco más o menos bien, pero definirme me gusta muy poco y me cuesta mucho. Vamos a ver si lo consigo. Soy, creo que, extrovertida, bastante humana, amiga de mis amigos, cariñosa, me gusta la playa, el Mediterráneo, para descansar. Me gusta el Cantábrico, bravío, para verlo. Me gusta la dureza del paisaje de Euskadi y las gentes de Euskadi. Me gusta también algo de la Andalucía esta, que no todos entienden, pero en la que yo me siento bien. Me gusta mucho España. Me siento una mujer profundamente española y una mujer que de verdad quiere ser amiga de sus amigos. Creo que, ante todo, soy una madre que trabaja y una mujer que no espera. Que no espera casi nada, pero que aprovecha de la vida todo lo que la vida le va ofreciendo, que no es poco. Perdí a mi padre, tengo a mi madre, tengo a mi hermano, y les tengo sobre todas las cosas a ustedes. Ustedes son, desde todos sus hogares, mi pilar fundamental, porque por su cariño me muevo y por su amor me crezco al nacer de cada mañana. Gracias por estar hoy nuevamente viéndome. Maciel es una de las cantantes españolas con mayor personalidad. Su estilo es inconfundible. Suscitó todos los títulos patrioteros al ganar en 1968 el Festival de Eurovisión con la canción La La La, pero fue también un símbolo del inconformismo y del progresismo juvenil de entonces. Es una mujer con fuerza y con garra, pero con la capacidad suficiente para haber ido escapando de los clichés y las contradicciones en que quisieron encerrarla. Buenas tardes, Maciel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Maciel, tú a lo largo de tu carrera has ido coleccionando un montón de tópicos. En grandes titulares has sido Maciel de España, la nueva Agustina de Aragón, has sido el símbolo racial español. ¿Tú te identificas...? Había más. El más gracioso era uno que me puso Álvarez Solís, que era la mamá del niño de las elecciones. Esto cuando nació mi hijo Aitor en el 77. Tú te has referido solo a los símbolos... De la etapa histórica. Sí, la etapa histórica, patriotera, a raíz de Eurovisión. Luego se me han llamado muchas más cosas. Ahora, el apelativo más gracioso, y este no le conoces, es una cosa inédita y se lo vamos a dedicar al creador. Es el que me da José Luis García Sánchez, que aparte de ser un tío cultísimo y magnífico amigo, es marido, cónyuge de Rosa León, que me llama la tanqueta de Leganitos. Yo creo que esto es lo que mejor me va.
más que la más que la española. anterior, sí. ¿Y tú no te has identificado ni siquiera un poquito con todos esos títulos? Él me ve muy española cuando dice que soy la tanqueta de Leganitos. La calle Leganitos era la calle más barata de Madrid en el Palais. ¿Y en qué consiste ser muy español? Sentirse muy atada a las raíces que condicionan nuestro comportamiento social y anímico en función de unas características a las que tú y yo de alguna manera respondemos por haber nacido aquí y no en el Bronx, en Nueva York. ¿Y cuáles son esas características que pueden diferenciar a una mujer que nace en Leganitos y una mujer que nace en el Bronx? Uy, muchísimas. Es otro tipo de cultura. Hay un cruce de razas en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, que no hay de ninguna manera en Madrid. Y bueno, que de alguna manera también están muy diferenciados los que nacen en el País Vasco de los que nacen en el Cono Sur, por ejemplo, incluso en la parte sur de España, ya no nos tenemos que ir a Antofagasta ni a Tierra de Fuego, ¿no? Creo que no tiene nada que ver un vasco con un andaluz. ¿Y tú sabes ahora bien quién eres? ¿Sabes bien qué es lo que quieres? Al menos sé muy bien lo que no quiero. ¿Qué es lo que no que es quieres? Poco. Uy, daría mucho de sí la entrevista. Sufrir, me imagino. No, fíjate, sufro tanto y tan intensamente que ya estoy acostumbrada como el ave fénix a resurgir. Yo creo que por eso hay una canción que se llama Voy a empezar de nuevo y está basada un poco en una serie de cosas que me han pasado a mí y no la he escrito yo porque yo no puedo escribir canciones así de bonitas, ¿no? Y así de largas y así de completas. Pero de alguna manera la gente cuando escribe canciones para mí se motiva mucho con mis coordenadas, al menos vitales, y también de vez en cuando con las anémicas. Pero dicen que los que sufren mucho es por poco tiempo. ¿Es verdad eso o no? No, no. ¿Tú sufres mucho y mucho tiempo? Mucho y largamente. Como diría un mexicano, mucho y muy bonito. Y siempre de amor, supongo, claro. Por supuesto. Y a mucha honra. Oye, Maciel, ¿tú crees que tú constituyes un espectáculo por ti misma? Que en eso eres un poquitín folclórica. Que la obra eres tú. Bueno, no creo que uno sea su propia y única obra. Porque creo que todos estamos hechos de lo que vamos absorbiendo de nuestro entorno, de los demás, de las personas que amamos, de las cosas a las que nos entregamos. Somos un poco también el reflejo de nuestro entorno social y de los genes que heredamos de nuestros padres. Uno no es así de manera espontánea y a uno le va formando de alguna manera la vida en la medida en que lo golpee, más o menos fuerte. Pues tú siempre has sido muy clara cuando has hablado de tus ganas de triunfar. La gente que te conoce da un poquito fe de esa capacidad de lucha, de ese carácter de rompe y rasga. Pero tú, al empezar, ¿cómo veías el éxito? ¿A dónde querías llegar? Quería llegar, sobre todo, a ser una mujer independiente. Nunca he tenido complejo de cenicienta. O sea, no he esperado que viniese nunca a mantenerme el príncipe azul. Aunque sí me habría gustado encontrar un hombre, como a Diógenes, que me supiera entender. Pero tenía muy claro que los príncipes azules no existían, ni los rojos tampoco. Entonces, deberíamos decir que has recorrido, mi amor, toda la escala social, pero sería colores. Incierto, no todo. Pero sí lo suficiente como para constatar ya en mi madurez, porque tú vas a decir dentro de poco cuándo he nacido, o sea que tampoco te voy a pisar la exclusiva y te lo voy a decir yo, pero creo que afortunadamente estoy empezando a madurar. Entonces, cuando no había llegado todavía a la fama, quería llegar a la fama porque sabía que la fama me iba a dar dinero y el dinero independencia. Y creo que la autonomía de cualquier mujer, sobre todo la autonomía económica, es lo que de verdad la lleva a ser independiente. Ahora digo la fecha de tu nacimiento, digo, 1947 en Madrid, un 2 de agosto. 3 de la tarde, Leo ascendente Escorpio. Eres efectivamente Leo. Como Julio César y como Napoleón. Sí, hay algunos más, pero en fin. Desde luego, hay millones. ¿Pero qué te dice para ti tu signo? Bueno, es un signo de fuego, como obviamente sabe todo el mundo. Y según Linda Goodman, que es una astróloga norteamericana, que sabe mucho de estas cosas, pues es el rey de la creación. No descubre nada porque lo han dicho muchos, ¿no? Y mi vida está marcada de una manera profunda por el encuentro con personajes piscis. He tenido algunos grandes amores que eran Piscis, muchos grandes amigos que son Piscis. Mis padres son Piscis, incluso la mujer de mi hermano Emilio, mi único hermano, es Piscis. O sea que solamente mi hijo es Géminis, pero también es un signo doble, ¿comprendes? O sea que navega entre los signo de tierra, amores Tauro, no ha tenido ninguno.
Uno, pero más vale no menea yo porque fue un amor de risa. Sí. Los tauros no somos nada de risa. Pero tú no eras ese amor. No, desde luego. Maciel, tú además de Leo, te has reputado muchas veces como asturiana, que es el origen, creo, materno que tienes. ¿Tú qué tienes de asturiana? Todo. Yo soy muy cántabra, soy muy del norte. Me gusta el carácter de la gente asturiana. No tiene nada que ver un asturiano tampoco con un gallego ni con un vasco. El asturiano es muy marchoso, es muy vital, es muy juerguista, es muy trabajador, es locuaz. Y es como los pasiegos, es muy montaraz y huidizo en las respuestas. Hay un asturiano muy claro que es Víctor Manuel, que es gran amigo mío, ¿no? Yo no soy exactamente tan cáustica en las respuestas como puede ser Vitorín, ¿no? Que tiene un sentido del humor terrible y te contesta una pregunta con dos o tres preguntas y mira por el rabillo del ojo. Yo esta técnica la podría hacer, pero no me divierte tanto, ¿no? Yo soy un poco más racial, pero soy de alguna manera también muy asturiana. Mis grandes amigos, además, son del norte. Maciel, tú alguna vez has dicho que ningún hombre te ha marcado profundamente salvo uno, salvo tu padre. ¿Tú qué recuerdos tienes de tu padre? Afortunadamente, todos. Todos, porque era un hombre vital, enormemente atractivo, profundamente bueno, terriblemente humano. Era en potencia un artista, aunque nunca se pudo dedicar él a ejecutar como tal, pero era artista cuando se producía, trabajando con sus artistas. Era un ser anímicamente bello, porque era un ser que sentía todo lo hermoso de la naturaleza y que sufría con la música, que vivía la poesía. Como tú y yo sabemos, porque nos lo ha contado un común amigo, pues recitaba a Walt Whitman, a León Felipe. Era un hombre que leía a Pío Baroja, que leía todas las cartas de la generación del 98 de unos con otros. Era un ser muy apasionante. Entonces, cuando una ha tenido la suerte de ser mujer y nacer en este país y tener un padre como el mío, realmente cuando ya no lo tienes, lo echas de menos. Maciel, tú eres una persona que ha tenido grandes admiradores, legiones de fans y también furibundos detractores, ¿no? Aunque ahora creo que hay menos, que van escaseando los detractores, quiero decir. ¿Tú a qué atribuyes esa? Ahora se ponen todos de acuerdo, ahora parece que todo el mundo me quiere mucho, finalmente. Bueno, yo que creo es que he hecho muchas cosas como antes de que me tocase hacerlas, ¿no? Incluso de vez en cuando yo me he puesto atuendos que llamaban mucho a la atención y a los bien pensastes les atribulaban, ¿no? Sin embargo, tú ves ahora cómo va la gente con las cabezas afeitadas, con la cara pintada de verde, con los clavos, con multitud de colgajos. O sea, pues lo mío era, bueno, de risa, ¿eh? Yo era una niña de lo más modosa. Pero lo que pasa que esto, de lo que yo me podía disfrazar antes, o lo que yo podía decir en el año 84, ya no escandaliza nada. O sea, ya, bueno, ¿qué te voy a contar? Pero algo de niña revoltosa debías tener. Era muy revoltosa. Rebotaste hasta de tres colegios, por lo menos. Y además creo que por los motivos más chuscos, ¿no? ¿Tú recuerdas eso? Sí, de uno me quisieron echar, pero les convencí de que no era justo. Me llamaron anarquista. Y no les dejé que me echaran, o sea, les convencí de que no era normal. ¿Y qué habías hecho? Pues nada, salir en un periódico dándole un trofeo a Polanca, que me habían llevado como de mascota, Raúl Matas y mi papá, porque era fan de Polanca y él era la primera vez que vino aquí a España. Yo con calcetines, cuando esa revista corría por los pupitres del colegio de mano en mano, pues aquello fue el horror y me llamaron al despacho de la directora. Y de los demás me fui. O sea, no es que me rebotaran, es que no me gustaban, no encontraba mi colegio oportuno. Bueno, acabaste en uno de monjas, creo, ¿no? No, empecé. ¿O empezaste? Primero fui a uno particular, cerca de casa, al que iban dando como tres manzanas. Luego fui a otro del Estado, que estaba bastante mejor, al que llevaba de la mano a mi hermano. Yo tenía 5 años, nació mi hermano y con un año ya le llevaba yo al colegio. Ese era cerca de la Plaza de Oriente. Luego caí en uno de monjas que estaba por 4 caminos, que no me gustaba nada, 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 nada. Y estuve un año. Vamos, me fui, porque era horrible. ¿Sabes rezar el rosario o no sabes rezar el rosario? Me lo hacían rezar, me aburría mucho. ¿Ya no recuerdas? Hombre, yo sí tengo que llevar un rosario y los misterios completos es imposible. Si hay que seguirlo, decir ora pro nobis, ora pro nobis, sí. Yo soy bastante mística, pero lo que pasa que lo de el rezo continuo no. Soy mística por otras muchas razones. Y según calificaban entonces los profesores del colegio, lista y vaga, las dos cosas. Sí, además esto lo digo yo, no lo dicen los profesores a los que nunca se les ha entrevistado. Lo voy diciendo yo en las entrevistas. Bueno, era tan lista que por exceso era vaga, porque con mirar un poquito las cosas se me quedaban. Tengo muy buena memoria. Y además se me quedaba solo lo que yo tenía algún interés en que se quedase. Yo ya tenía muy claro
que no iba a hacer nunca una carrera de matemáticas, ni de química, ni se nada. Se daban mal, pero se daba bien la historia, por lo menos te muy gustaba bien, la historia. La historia, la filosofía, ¿y qué episodios históricos la literatura? Te gustaban más? No me digas que la guerra de la independencia y las gestas de Agustín Aragón, porque qué bueno. Qué va. No. No, me gustaba toda la historia, o sea, en estos momentos no te puedo decir cuál o qué otro episodio. Bueno, recuerdo que me gustaba mucho el personaje de Antonio Pérez y su amante, la princesa de Éboli. O sea, lo que se fraguaba en aquella corte, pues era a otros niveles como la historia de los Médicis, ¿no? A mí me apasionaba. Basil, ¿qué se siente cuando una persona, por exigencias de su profesión, como es tu caso, su vida privada se convierte en una vida pública? Bueno, lo que pasa es que yo dejo que trasluzca bastante poco mi vida pública fuera. Solamente lo que quiero, ¿no? Lo que pasa es que no puedes evitar que se invente mucho. No lo puedes controlar del todo. Pero quiero decir, ¿tú crees que la gente aprende algo de lo que tú cuentas o que simplemente se entretiene con ello, con tus historias? Bueno, yo nunca cuento historias para entretener a la gente, aunque tengo plena conciencia de que como narradora soy muy entretenida. Siempre tú te lo has pasado muy bien hace poco comiendo conmigo. Soy bastante amena, pero sobre todo en petit comité, que es cuando de verdad soy como yo soy. Casi como estoy siendo ahora, pero con más gracejo, ¿no? Pero no me gusta contar mi vida en los periódicos, ni me gusta contarles casi nada. Cada vez me gustan menos las entrevistas escritas. Basil, ¿tú cuando empezaste...? ¿Sabes una cosa? Perdona que te interrumpa. Me gustan las entrevistas en televisión, que no se cortan. Porque yo sé que después de lo que yo digo, tú me puedes decir otra cosa, pero que nunca vas a postillar sin estar yo. O sea, lo que trato yo es de que esta cámara, cuando llegue a la casa de determinadas personas, sea un reflejo de lo que yo he dicho, sea una prolongación de mi verdad puesta en mi boca y de nuestra conversación. Pero que no venga un señor que pare, haga un montaje y diga, no, un momento, pero mire, yo pienso que esto es así, lo que ha dicho ella no es exacto. Por eso no me gustan las entrevistas escritas y me gusta cada día trabajar menos en agencias, porque nunca sé a qué contexto lo van a llevar, dónde lo van a vender, cómo lo van a publicar y qué van a poner debajo de cada foto. Entonces, a lo que me niego cada día más es a que distorsionen mi realidad, a que la gente cada vez me conozca no como soy, sino según como quieren hacerles pretender que yo sea, quienes quieren manipular la imagen porque a ellos les dan más o menos dinero. Pero tú al mismo tiempo lees mucho a la prensa. Esa es mi obligación. Como personaje popular que está inmerso en unos condicionantes sociales y de marketing, yo debo de leer la prensa, no solamente la prensa diaria a nivel de dos periódicos, que son, no hace falta que los mencione, los que creo que leemos más o menos casi todos, sino que debo de leer también la llamada prensa rosa, primero porque salimos mucho retratados, y luego porque también te dan una pauta de los gustos y de lo que se consume en el país. Tú has tenido muchas primeras portadas de periódicos y de revistas, pero ¿tú recuerdas cuál fue la primera portada que ocupaste? La del periódico Pueblo, al día siguiente de mi debut en la Sala Paraninfo, con la orquesta dirigida por Pepe Nieto y Marini Callejo, donde cantaba las canciones de mi primer disco que habíamos escrito Pablo Herrero, José Luis de Pablo y yo. Algunos dicen que tú fuiste un producto de Pueblo, que Pueblo realmente te mimaba, te seguía día a día todas tus peripecias y te dedicaba a lo mejor de sus páginas. ¿Qué te parece a ti el cierre gubernamental reciente del vespertino madrileño? Bueno, vamos a ir por partes. Yo nunca he sido un producto de ningún determinado periódico. Lo que sucede es que el mayor periódico en cuanto a tirada en aquellos momentos era Pueblo. Pueblo siempre ha sido un periódico de titulares espectaculares. Era un periódico que yo me encontraba leyendo a todos los taxistas, ¿no? Eso de alguna manera significaba algo. No existían una serie de periódicos que existen ahora. En el año 67, cuando yo empecé, era más o menos el Alcázar, Madrid y Pueblo, y el ABC, que es de toda la vida. Bueno, arriba ya se leía mucho menos, ¿no? Pero vamos, que se podían leer el Madrid y Pueblo. El Alcázar lo leía determinado. No, pero eso es, nosotros estábamos hablando de que yo vivo en Madrid, yo me produzco en Madrid. No vamos para hacer la pelota a los catalanes, que les quiero muchísimo decir que La Vanguardia existe, ya lo sabemos. Pero sobre todo La Vanguardia se lee en los países catalanes. Y aquí no se leía en el año 67 de una gran manera La Vanguardia. No vamos a rizar el rizo y para que se ponga contento el señor Pujol, decirle que en el año 67 todos éramos muy cultos y que leíamos La Vanguardia porque no es cierto. Aquí en Madrid se leía Pueblo y Madrid. Algunos el Arriba y otros el ABC. En aquella época, más que nada, los monárquicos de toda la vida, que además estaban suscritos. Yo tuve grandes titulares en todos los periódicos, pero sobre todo es verdad que en Pueblo, porque además era un periódico lo suficientemente demagógico, aperturista a su estilo, y que buscaba titulares brillantes y señoritas atractivas. Y la presentación mía en Madrid se convirtió en algo muy atractivo para la prensa.
O sea, en aquella época en que yo salí con el flequillo, los pelos tiesos, se me caían lágrimas como puños y cantaba di que no, era la época de las cantantes que hacían covers, refritos de otras canciones, con los pelos muy cardados, con unos escotes muy raros y que no tenían nada que ver con lo que yo venía a decir. Entonces era lógico que se sintieran sorprendidos. Aquel titular, que era efectivamente del 30 de abril del 66, decía Maciel, la primera cantante rebelde de Madrid. Ese fue otro de los sanbenitos que te colgaron, el de cantante protesta. Era la época tuya de Rosas en el Mar, un poco. No, no habían llegado Rosas en el Mar. Y Aleluya. Se me adjetivó así solo en función de las cuatro canciones de primer disco, que las cuatro tenían letra mía. El di que no, no sé por qué, llueve y no comprendo. Yo no entendía nada en aquella época, ya lo ves. Pero bueno, te cargaron el rótulo. Después vino Ronfo el Pescador de Manolo Díaz, después, si sabes que vi. Y después ya entró la época en la que convencí a Aute de que empezase a componer. Más tarde le convencimos, más mi madre que yo, de que lo que tenía que hacer era cantar sus propias canciones. Debe estar muy agradecido porque se está hinchando y está teniendo un éxito multitudinario, que ya era hora que lo tuviese porque es muy bueno. Entonces sus amigos nos alegramos, pero así empezó a componer. Rosas en el Mar, Babe in Spain, Don Ramón, Aleluya, Hasta Mañana y un montón de cosas. Rosas en el Mar vino después de 6 meses de carrera o algo así. Bien, esa era la época por lo menos de Rufo el Pescador, efectivamente, sí, con la que concursaste en el Festival de Mallorca. Exactamente. Pero yo te quería preguntar si en todo ese conjunto de canciones tú crees que había realmente algo de protesta, aparte del cisco que armaste en el Festival de Mallorca porque no te dieron el premio. No, yo no lo armé, me dieron el premio de la crítica, no me dieron pero el no primer el premio. No, pero hoy en aquella época que te dieran un premio no oficial y que te lo daba la prensa tenía mucho más valor, hombre. ¿Pero qué había de protesta? Bueno, yo en mí ya era una protesta andando. Yo protestaba por todo, todo lo que decía yo que me parecía mal a la gente le extrañaba muchísimo. O sea, era una época de una represión ante los micros terribles y yo era la típica niña con el diente grande, con la peca puesta y con el flequillo y la permanente echada que llegaba y decía de todo. Para mí era absolutamente normal, pero casi todas las radios y los periódicos eran oficiales y temblaban, no me quería nadie hacer entrevistas en directo. Lo que yo digo ahora es muy normal. Y la gente trata de decir cosas mucho más anormales, porque ya para que te miren por la calle tienes que ir con el pelo teñido de verde y de naranja, y rapadas aquí dos carreteras, y yo creo que ni así te miran. Y el año en el que yo me puse un abrigo de chinchillas, que más cerca estaría de un festival de Cannes, con un modelito de Liv Tyler, que de lo que se pone ahora Alaska, pues sorprendió, y fue, bueno, lo siguen sacando, ya han pasado 15 o 16 años, ¿no? Ahora no sorprende ya nada. Ya la gente se muere, aparecen jeringuillas en los lavabos, te lo cuentan las canciones en las emisoras de Radio Nacional y nadie se asusta porque esto es cotidiano. Yo era un poco un puro susto en los años 60. En los años 60, justo. En el 68 te llega tu momento estelar. Tú ganas el Festival de Eurovisión con la canción La La La, del dúo dinámico, y se arma la pelotera en el país. Se resucita el gol de Zarra, los cañonazos de Agustín Aragón, las proclamas del alcalde de Móstoles, vamos. Vuelve todo el patriotismo. Pero tú muchas veces has dicho que te pesaba, que no se podía vivir de aquellos tres momentos, de aquellos tres minutos que tú habías juzgado como históricos. No, yo había juzgado, no, juzgaban ellos. Para mí eran tres minutos en una pantalla de televisión. Para mí pero no para eran, ti históricos. Fueron históricos. Eran histéricos. Eran histéricos. O histéricos. Sí, porque... Pero histéricos habrás tenido alguno más que esos tres minutos. Sí, supongo. Pero son cuando a mí me da la locura cotidiana y hago payasadas en mi casa. Sí. No son histéricos multitudinarios. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquel momento, ahora? Pues mira, que el peso de la púrpura es la leche. Yo no resistía no poder ir... Yo me iba siempre a comprar las medias a un gran almacén, hablaba con las dependientas, me compraba un abanico de estos de 5 duros, esto me lo han regalado en Ibiza y es de lo más punky, pero en fin... Iba por ahí, y yo sigo yendo en Ibiza al mercado, y en Madrid al supermercado, y me gusta ver el precio del pescado y de la carne, y ser una persona absolutamente normal. Yo recuerdo que pasé 2 años en los que no podía poner un pie en la calle, porque se arremolinaba la gente. Llegaba a los aeropuertos y había una concentración, como si llegase un jefe de gobierno, pero sin pagarles el bocadillo. Y entonces yo le decía a mi padre, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Tanto es así que no pude más, que cometí varios errores. A saber, te los cuento, y esto lo debería de contar yo, en las memorias, en un rotativo de mucha tirada que me lo está pidiendo y me forraría. Haz un avance. Hago un avance. Como no voy a hacer las memorias, hago un avance. Pues mira, reñí con mis padres. Me fui de mi casa. Me fui a Somosaguas, a casa de mi tío Arturo, que es médico y que no tiene hijos y que me recibió amablemente. Porque me quedé sin voz. Tenía tal estrés. No quería cantar, no quería ponerme el traje del La La La. No quería dar más la manos a los alcaldes. Estaba angustiada. Como consecuencia de eso me quedé 1 mes muda, sin hablar. Hablaba así, por escrito. Atravesé una gran crisis de soledad.
Me fui de la casa paterna. No quería hablar con los periodistas. Dejé de poder ganar 300.000 pesetas por día y por gala del año 68, que era más de un millón de esta época, bastante más. O sea, si vemos cruz, cómo vamos, va. La, la, la. Fue una cruz. Qué cruz, Maripili. Y dije que no a tres películas por las cuales se me daban 6 millones de pesetas, cifra que entonces ninguna actriz española de un casting normal había ganado. Y como remate me casé con una persona equivocada. O sea que más no se puede hacer en un año. Masili, ¿en qué ha cambiado, en qué has cambiado tú desde entonces acá, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el La 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 y tu último disco y lo que haces ahora? Bueno, afortunadamente yo, intrínsecamente, no he cambiado en nada. Sigo teniendo algo que a mí me parece muy bonito, visto desde fuera. No has madurado en nada. No he cambiado en nada. Yo he dicho no he madurado. He dicho no he cambiado. ¿Por qué me quieres llevar al huerto? No, no, yo no te quiero llevar a ningún no huerto. No lo intentes. Te no, no lo intentes. Pues afortunadamente no he cambiado en nada. En lo básico, en lo fundamental. Sigo siendo amiga de mis amigos. Sigo tratando de enamorarme. Cada día nos cuesta más trabajo, como tú bien sabes. Sigo sufriendo por las mismas cosas, sigo emocionándome por casi todo. Y a pesar de que nos salen arrugas, porque ya a los 36 te salen arrugas, a mí sigue sin importarme y me río continuamente. O sea, el disfrute es el disfrute. Y entonces, ¿qué te voy a decir? Me encuentro muy bien, he evolucionado mucho. He ido mejorando los estilos, he ido adaptándome al paso de los años, a las diferentes maneras de tratar la música que hay. Y me sigue gustando casi todo. Con lo cual, pues yo creo que estoy muy bien. Muchas veces te has quejado de zancadillas en tu carrera,
de malas jugadas. ¿Tú crees que el mundo del espectáculo es un mundo donde se utilizan especialmente las malas artes? Es un mundo especialmente envidioso, por ejemplo. Bueno, nunca en el mundo del espectáculo se utilizan tanto las malas artes como, por ejemplo, en el músico, en el mundo de la política o en la mafia de la droga. Creo que... ¿Quieres decir que no hay asesinatos? No. Pero no. A no ser que te los mande alguien que sea algún capo mafioso porque alguien del mundo del espectáculo esté involucrado en un gran hacer en el que está metida la mafia, ¿no? No, pero supongo que si te quejas... Mira, por algo, ¿no? Los artistas somos pobres diablos y estamos en una inmensa playa, pero somos solamente un granito de arena de esa inmensa playa. Entonces, la playa, los 20 kilómetros de playa, suponiendo que sea tan grande, son siempre propiedad de otro. Nosotros no somos nada. Somos unos peoncitos, contribuimos en algo. ¿Y a ti te han tratado bien siempre? No, afortunadamente. Si no, no estaría tan bien, ni sería tan fuerte, ni sonreiría de esta manera. ¿Eres vengativa? Para nada. Ni en frío ni en caliente. Bueno, cambiamos de tema. Aquella chica rebelde que decía Pueblo, del principio y tantos otros, ¿no? Acabó casándose de blanco al año siguiente del éxito de La 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 y en Los Dominicos de Alcobendas, ¿no? Es un matrimonio que duró muy poco y del que nunca has hablado maravillas. Eso fue parte no de... No he hablado nada. Has hablado muchas cosas, pero... No. Pero ¿yo? Ninguna no. Maravillosa. No, ni maravillas ni no maravillas. No he contado nunca la verdad. Ni estás dispuesta a contarla, ¿no? Tampoco. Pero fue un producto de la borrachera del triunfo entonces. ¿Todavía no crees en la pareja, o no? Fue un producto de la soledad. Y además me casé con lo que tenía más cercano, que era el hermano de una amiga mía. De cualquier manera, a mí me pasan estas cosas. Yo a mi ex marido recatero lo he visto muy poco, pero un par de veces sí. Él opina que soy mucho más simpática ahora que antes, se lo pasó bárbaro conmigo la última vez que me vio. Pero me llevo de maravilla con su madre, me llevo muy bien con su padre, me llevo muy bien con mis cuñadas, sobre todo con mi cuñada pequeña, que es mayor que yo, que está casada y que tiene 4 hijos. Y sus hijos y hijas me llaman por teléfono cada vez que salgo en la televisión, me llaman tía. Y es más, el suegro de mi cuñada me llama, me ve, me consulta. O sea que, de alguna manera, los maridos no están, pero todo lo que hay alrededor y que significa un contacto anímico y familiar sigue estando muy pendiente de mí. Yo se lo agradezco y nos queremos mucho. Lo cual quiere decir que siempre estoy acertando cosas equivocadas, que esa familia estaba bien, pero el que había elegido de la familia no era el mío. Bueno, en cualquier caso, poco después de casarte, tú montaste una de tus obras más célebres. A los hombres del futuro, yo, Bertolt Brecht, del dramaturgo y poeta alemán, de Bertolt Brecht. La montaste con Fernando Fernán Gómez. La montó Antonio Díaz Meraz. Tuve la suerte de que me llamase para hacerla junto a Fernando Fernán Gómez. Yo me iba a casar, le dije, no la puedo hacer porque me caso. Y me voy de luna de miel a Acapulco, que era muy bien en aquella época. Y dijo, espero a que vuelvas. Y me esperó durante 11 meses. Y cuando yo estrené, me había separado 8 días antes. Pero yo te quería preguntar, ¿es verdad que tu marido llegó un día que te dijo o Brecht o yo? Sí. Sí, es verdad. Sí. Bueno, luego vinieron los corridos de la Revolución y otra serie de cosas. Tú en el 66 creo que estuviste de gira en Cuba. Estuviste un mes cantando gratis encima de los jeeps. Fui la primera española que fue a Cuba. Ahora van todos. ¿Todavía mantienes la admiración por Cuba o no? Por Cuba como isla y por mucha gente cubana que he conocido dentro, que ahora está fuera, que he conocido dentro, que sigue fuera. Unos que he conocido dentro, que siguen muy dentro, muy dentro. Y otros que he conocido y están alrededor del mundo. Puedo seguir teniendo admiración por lo que es el gobierno de la revolución que fue y que no está acabada y que para mí es incompleta, revolución cubana. No puedo seguir teniendo esa admiración porque estoy totalmente en desacuerdo con los resultados de esta revolución. Basil, tú lo nunca... cual no quiere decir que no admire a muchas personas que siguen allí, como Pablo Milanés, como Silvio Rodríguez, como mucha gente, ¿no? Que hubiese tenido una amistad con Aide Santa María, que haya sentido profundamente su muerte, que haya sido muy amiga de Carlos Franchi, que ya no está allí, está en Roma. Es muy largo. Tú nunca has pertenecido, que yo sepa, a un partido político. No has militado nunca, pero muchas veces te has declarado... Ni lo sabrás nunca, porque nunca voy a pertenecer a un partido. Pero te has declarado socialdemócrata, incluso algunas veces socialista. Yo te quería preguntar si tú recuerdas aquella campaña en las primeras elecciones democráticas en Teruel, en que sí, tú defendías la candidatura sí, de
de Carlos Zayas, del padre de tu hijo, para diputado en las listas del PSOE, y que ganó y convirtió en un cadáver político al que había sido ministro de Educación, a Martínez Estruelas. ¿Tú recuerdas? O sea, fue un momento en que tú participaste activamente en la política de este país. ¿Tú recuerdas aquella campaña? Sí, sí, claro. ¿Y no has vuelto a intervenir políticamente de forma activa? No. Porque yo participé para ayudar a Carlos. Pero ahora que no tengo ningún marido socialista, ¿por qué habría de participar? Antes de las primeras elecciones generales, sí hice un vídeo que me pidieron para la campaña, que se ponía en determinados pueblos, salía don Felipe González Márquez con su familia hablando, y en otro trozo del vídeo creo que salía yo, me lo rodaron en casa porque estaba diluviando, pero no quise cantar en las campañas del partido, pero sí recomendé a muchas personas para que cantasen en la campaña del partido, y han cantado y con gran éxito, han cobrado y están recogiendo los frutos, de lo cual me alegro. No, pero quería preguntarte si te animaba un motivo sentimental o un motivo ideológico, que era... Un motivo ideológico y un motivo afectivo. Yo creo en el socialismo y, bueno, creo que era una buena solución para España. ¿Tú lees los periódicos habitualmente? Sí. ¿Y por dónde empiezas a leer un periódico? Por la primera página, soy muy ordenada. ¿Y luego a dónde vas? Sigo. ¿Por la segunda, por la tercera, sí, hasta el final? ¿Pero no vas a Sociedad o al Cotilleo? No, para eso están las revistas del color. ¿Y con el feminismo qué tal te has llevado tú? Bien. No pertenezco tampoco a ningún país feminista, pero creo que yo, por mi condición social, por mi condición anímica y circunstancial, soy una mujer feminista, siempre lo digo. Queda muy mal la frase, o sea que muy dura. Pero no de esas feministas que piensan que el hombre es un error cromosomático. O sea, yo no creo que las feministas deban ser todas lesbianas, ni que estén en favor todas de la libertad y de la homosexualidad y del movimiento gay. Yo acepto todo tipo de movimientos. A mí me gustan mucho los hombres. Tengo ese terrible hándicap. Si yo pudiera prescindir incluso del sentimiento y no me gustasen los hombres, es obvio que tendría muchísimos menos problemas en mi vida, ¿no? Pero soy feminista porque la tónica de esta vida me lleva, por norma general, a haberme dado cuenta de que la mujer ha de ser independiente. Yo sé que para ser independiente lo primero que tiene que ser es laboralmente activa, tiene que tener acceso a los mismos puestos de trabajo, debe estar bien remunerada, y que cuando la mujer puede ser económicamente activa, se libera y es más feliz, porque puede elegir libremente al compañero y no tiene que estar sometida a un compañero que no la cuide, que no la mime o que no la entienda, simplemente porque paga a fin de mes los colegios de los niños o la factura de los trajes. El feminismo es para ti un sentimiento de generosidad. Quiero decir que las que hacéis profesión de feminismo soléis ser siempre las mujeres con una apariencia más liberada, ¿no? Y eso es precisamente las que os quejáis del yugo masculino. Con todo, yo soy generosa con todo, con mis sentimientos políticos, con mis sentimientos feministas y con mis sentimientos amorosos. Yo soy una de esas raras excepciones que lo dan todo a cambio de nada, porque a mí ningún partido me ha dado nunca nada, ni se lo voy a pedir, por supuesto, ni se lo voy a aceptar como consecuencia. Ningún hombre me ha dado nada, ni las feministas voy a dejar que tampoco me den nada, porque tengo muy claro que cuando alguien da algo, te pasa siempre una factura. Y a mí, como buena Leo, me causa un enorme placer dar y no recibir a cambio. O sea, no es que me cause placer el que no me den. Desconfianza. No, es que ya sé que cuando dan es por algo. Pero a mí, eso de va por usted, señora, me gusta, aunque lo diga yo, que considero que soy una señora. Maciel, tú has protagonizado en tu vida un montón de pequeños escándalos. Escándalos que hoy harían reír por lo inocentes que no, eran. Como dice Cela, yo no hago escándalos. La gente es fácilmente escandalizable. Sí, estaban tus chinchillas, el tiesto que tiraste en Barcelona, los espectadores que te silbaban. No lo tiré. No, ya aplaudían. Silbaban después de Jenny de los Piratas y antes de Surabaya Johnny. Yo aguanté 3:10 con las manos así, mirando arriba, y se callaron como muertos. Me hice todo el segundo acto, acabé con grandes aplausos, esto hay que ponerlo en claro, y cuando me dieron las flores, es como el torero al que le han dado una mala tarde, y cuando le dan la oreja, en un gesto de orgullo y de despotismo, dice, para vosotros. Pues así hice yo con las flores, me acerqué, abrí las manos y dije, de este público no quiero nada. Pero al segundo día, todo el palau de la música catalana, cosa que nunca agradeceré bastante, porque eran los que iban de verdad pagando y sin ninguna mala intención, de pie me aplaudieron durante 5 minutos, antes de abrir la boca, lo cual demuestra que la gente es marchosa y que cuando tienen que ir los que saben a qué van, pues está bien. Maciel, ¿tú te reconoces tan temperamental como dice todo el mundo que eres? No. ¿Alguna vez has hecho uso de la violencia? Nunca. ¿Qué crees que la gente quiere de ti? Tú muchas veces has dicho que tu éxito radica
en tus actuaciones personales, mucho más que en tus discos. Bueno, lo que pasa es que yo soy consciente de que si yo no hubiera seguido actuando personalmente y no hubiera seguido dando la vuelta al mundo y dejándome la sangre, hipotéticamente hablando, metafóricamente hablando, por los escenarios, no seguiría estando vigente porque he pasado largas temporadas sin grabar discos y aquí funciona solamente lo que se oye por la radio. Yo me puedo vanagloriar de que he estado mucho tiempo sin grabar, pero temporadas largas, de 4 y 5 años, y cuando he vuelto la gente estaba allí. He trabajado mucho siempre que he vuelto. ¿Y no te reconoces nada perezosa? Soy vaga, pero perezosa no. Cuando yo apunto en esta agenda lo que tengo que hacer, aunque sea levantarme a las 5 de la mañana, si me ha costado a las 3, yo me levanto. Pero creo que el cuartel general tuyo lo tienes montado en el dormitorio, ¿o no es verdad eso? Eso te lo he contado yo. No es que tú lo creas, no, es que mi dormitorio es muy grande, tiene mesa camilla, no, tiene luces por todos los lados. No me lleves al huerto, ¿no? Como tú me decías a mí antes. Entonces tiene de todo, cocinita, pero todo eso son motivos prácticos. O sea, mi casa tiene 3 pisos, yo vivo en el Palomar y a las 4 de la mañana, cuando ya está la calefacción apagada, bajar a la cocina a hacerse un té o un café es muy incómodo. Sin embargo, si me puedo hacer allí el té o el café, si tengo allí el vídeo, si tengo la cadena de sonido, si tengo un auricular para que la gente no se irrite cuando pongo la música alta, si tengo los libros que leo con frecuencia, las revistas que ojeo y los periódicos que consulto, me es más fácil vivir. Y además me aíslo mejor. Hay quien dice que eres una mujer de temer. ¿Tú alguna vez has dicho que no te achantas ante nada ni ante nadie? ¿Hay alguna persona que haya tenido que arrepentirse por haber intentado interponerse en tu camino? ¿Ninguna? No. No, es que te he dicho que no soy vengativa. ¿A ti te gusta cómo eres? Me acepto como soy. ¿Tú te consideras atractiva? Guapa no, atractiva sí. ¿Qué es lo más atractivo que tienes? Según un amigo mío, lo que comunico con la mirada, y un rictus que se me pone en la boca, que se me va para un lado cuando me río, que no saben nunca si es de que estoy de vuelta, es de que soy un poco cínica. Pero de alguna manera les parece que dice algunas cosas. En una ocasión, hace bastantes años, tú dijiste: tengo una gran capacidad para dar un golpe de estado, para que la cabeza ponga tanques en el corazón. ¿Qué quisiste decir realmente tú con eso? Mira, yo tengo una memoria fantástica. Esa frase no la reconozco como mía, aunque me gustaría mucho que lo fuera. Si efectivamente es mía, quiere decir que el paso del tiempo, no sé por qué motivos, ha llegado a hacer que yo la olvide. Pero de cualquier manera, me gustaría que fuera totalmente mía, porque querría decir que era bastante inteligente cuando era mucho más joven, porque es una frase muy válida. ¿Tú crees, Maciel, que el amor es una escuela de sufrimiento? Efectivamente. Y que cada vez, como decías antes, cuesta más enamorarse. Sí, pero como decía Colette, hay que rejuvenecerse en una nueva aventura. ¿Pero por qué las uniones sentimentales son cada vez más breves? Los matrimonios duran cada vez menos. Bueno, mi primer matrimonio duró 11 meses y el segundo duró 7 años. No siempre es cierto. Lo que pasa es que cada vez aguantamos menos. Tú, Maciel, siempre has preferido los amigos que las amigas. ¿Por qué es eso? No exactamente. Tengo muchos amigos, pero tengo muy buenas amigas. Ahora, no todas las mujeres me parecen interesantes. Selecciono mucho. ¿Tú no te reconoces nada histérica? Me reconozco muy maniática. ¿Tú crees que se puede vivir sin sexo? No se debe vivir sin sexo. Pero yo creo que si llegamos a vivir sin sexo, estamos casi rozando la perfección. No vamos a tener casi ninguna dependencia. Fíjate, no sex, no drugs. Puede ser tremendo, ¿no? Bueno, eso no te lo crees ni tú, ¿no? Es el Nirvana. Maciel, tú has cantado canciones no, pero, oye, reconoce que estaría bien, ¿eh? Poder llegar a un momento en el que estuvieras no decrépito, sino en plenitud de facultades y no tener ninguna dependencia de nada. Que no me lo creo. Bueno, pero... Que no creo que lo digas sinceramente, quiero decir. Pero no sería maravilloso. Bueno, no sé. ¿Eh? ¿En el amor platónico tú crees o no? No, pero no me has contestado. Bueno, es que no tiene interés lo que... No, pero estaría muy bien. Sí, supongo que sí, que estaría muy bien. Yo creo que se debe de... No digo... Bueno, censura. Se debe hacer el amor. No se debe de fumar, porque es muy malo. Los porros se deben de fumar en soledad.
porque hay muchas enfermedades y mucha hepatitis. Se acaba de morir un amigo mío con 35 años de una hepatitis mal curada. He tenido tres personas que conocía que se han muerto de AIDS. SIDA, que se llama aquí. Entonces, no soy partidaria de las drogas que necesitan una intercomunicación. O sea, si tú te quieres fumar un porro porque te relaja y te ayuda a dormir y estás solo o con tu pareja, me parece muy bien. Pero creo que el porro te quita reflejos. Entonces yo sin reflejos no estoy bien. Tú de todas tus canciones, muchas de las cuales has compuesto tú y yo... Yo otras drogas duras no te hablo porque ya se sobreentiende que no me gustan. El sexo está muy bien, pero tampoco hay que estar dando continuamente sexo. Porque es que estás diversificando tus vibraciones con las de gente que a lo mejor no es la adecuada para recibirlas. Entonces se pierden. Creo que todo tiene que estar en el momento adecuado y con la persona justa. Y si no, más vale, ¿no? ¿Te parece que cambiamos de tema? ¿Si te ofende este? No, no me ofende en absoluto, ¿no? Si tienes algo que añadir... Bueno, momento. Muchas más cosas, pero este es un programa, creo, de sobremesa. En tu vida cotidiana, actualmente, ¿qué cosas te llaman más la atención? ¿Qué cosas haces? ¿Qué acciones tienes? Trabajo, sin parar. Me ocupo de mi casa, que es bastante grande. De mi casa de Ibiza, que es pequeña, pero también me da mucho que hacer. Sobre todo de mi hijo, que es encantador, que me llega por aquí, que estudia piano, que canta en el coro del colegio, que estudia inglés, que es profundamente tierno. Y hablo con mis amigos y procuro viajar. Voy a ver de vez en cuando óperas, porque me gusta mucho la ópera. Y voy de vez en cuando a ver conciertos de rock, porque también me gusta el rock. ¿Te gusta todo? Soy muy vitalista y afortunadamente me gusta casi todo. Y por último, Maciel, en el 69 tú dijiste que te retirarías cuando tuvieras el segundo hijo. ¿Todavía lo piensas? Es que como no he tenido la oportunidad de tener el segundo hijo. ¿Pero lo esperas o no? No quiere decir si lo estás esperando, sino... No, bueno, eso sería una noticia de varios millones para la prensa del corazón si yo estuviera esperando un hijo. No sé si voy a tener un segundo hijo. No he encontrado el padre adecuado. ¿Qué proyectos tienes ahora? Pues estar durante todo el verano trabajando en España, en octubre hacer una gira que empieza en Ecuador. ¿Cómo deben empezar las cosas? Por la línea de Ecuador, en América, y luego volver aquí a hacer un par de revistas con Fernando García de la Vega para Televisión Española. Grabar en Navidades un especial para televisión y un disco nuevo y seguir este ciclo vital que nos ha tocado vivir. Pues muchas gracias, Maciel. Sabes que no hemos terminado, te dejo con nuestro cuestionario muy personal. Gracias. A ti. Hola, Maciel. ¿Está usted dispuesta? Pues si está dispuesta, ahí van estas 20 preguntas. Se las formulo, lo confieso, después de verla y escucharla con cierta timidez. Y como sé que le gusta, y a mí también, va por usted, señora. Gracias, caballero. Díganos, ¿tiene usted un alto concepto de sí misma? Tengo el justo concepto en el que me ha puesto el paso del tiempo. El peso de la púrpura, de la popularidad, la fama y los años que llevo como puedo, pero no los llevo mal. ¿Cuál es la obra humana que más admira? Los hijos concebidos con amor y bien tratados por sus padres. ¿Y la que más deplora? Los hijos traídos al mundo sin amor por padres irresponsables. Y aquellos que yo veo tirados en la calle a pedir o ejerciendo cualquier tipo de prostitución humana. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? Bueno, usted se refiere a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, probablemente. Yo creo que aquello de no fornicar es obvio que ya no es pecado. Yo añadiría que se debe hacer siempre con amor. Hacer el amor con amor siempre está bien. Hacerlo por hacerlo es una pérdida inútil de tiempo. De no haber sido usted la actriz o la cantante Maciel, ¿qué actriz o qué cantante hubiese querido ser? Uy, hay muchísimas actrices y muchísimas cantantes terribles, buenas y grandes, a las que yo no le llego ni a la suela del zapato.
Habría querido ser cualquiera de ellas, pero creo que ya no estoy a tiempo. ¿Cuál es su sueño favorito? Desgraciadamente, soy muy realista y he perdido la capacidad de soñar. Estoy en la cruda realidad y no sueño con metas imposibles. Mi sueño es seguir como estoy, amada por mi hijo, querida por mis amigos y respetada por mi público. Poder vivir del trabajo que yo misma produzco y poder ver amanecer hablando con mis amigos a la luz de una hoguera, en tranquilidad y sin pensar que mañana no voy a tener para la cesta de la compra. Una vida en calma, con una buena conversación. Ese es mi sueño, pero no imposible, es el que yo estoy haciendo que sea posible. ¿Tiene usted pesadillas? ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? Cuando era muy pequeña, soñaba que me caía por el hueco de un ascensor. Ya no tengo pesadillas. Elija tres cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Si tuviera un gran amor, me llevaría a ese hombre. Como no lo tengo, me llevaría a ese hombre en potencia, que es mi hijo. Me llevaría un piano y me llevaría un libro. Creo que sin la literatura, sin la música y sin el amor de una persona, no se podría vivir en una isla desierta. Por eso la música, la literatura y mi hijo son fundamentales. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? Bueno, yo entiendo que se robe por necesidad, pero no por vicio. Luego, el robo a veces no es un vicio, es una necesidad. El peor de los vicios para mí es la estafa sentimental. Ese es uno de los vicios más terribles de esta sociedad, el engaño. Y luego podría haber otros muchos, como la envidia. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Bueno, terriblemente real y de mucha actualidad, con Jack Nicholson. ¿Puede darnos tres buenas razones para vivir? El amor a mi trabajo, el amor a la música y el amor a las personas que sabes que te quieren y sobre todo que te entienden. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? Uy, es muy dura esta existencia, como para sobrellevar el hecho de vivir con uno mismo. Apostar para reencarnarse en otro ser que no sabes cómo te va a resultar. A lo mejor podría creer en la reencarnación, pero yo no quiero reencarnarme en nadie, ni en nada. Quiero acabar aquí. Ya ha sido demasiado duro. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Bueno, he tenido muchos. Afortunadamente yo me río todo el tiempo, le saco mucha punta a la vida. Pero hace poco en Ibiza, un sábado, me lo pasé muy bien. Sucedieron cosas insólitas, generadas siempre por personas que no conocía, y me reí mucho. Fue muy divertido. A pesar de reírse mucho, ¿ha tenido algún momento amargo? ¿Cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Uy, muchos momentos amargos, pero no los voy a contar ahora. Serían muy extensos, o sea, no pienso, pero los he tenido terriblemente amargos. Pero espero que no se me note nunca, que ustedes no lo noten. Francamente, ¿usted daría la vida por algo? Por alguien. Por algo es algo como muy inconcreto. ¿Con qué frase le gustaría ser recordada? Con ninguna. ¿Alguna vez sintió usted que estaba haciendo espantosamente el ridículo? Díganos cuándo. No pienso, pero sí lo he sentido. Díganos, ¿cuál cree usted que es la gracia que no quiso darle el cielo? Probablemente el ser muy estrecha de caderas, el medir 1,80, el pesar 50 kilos, o sea, el ser una figura estilizada, que pudiera comer de todo. Porque por lo demás, anímicamente, me encuentro muy bien. Maciel, ¿cómo se las arregla usted para huir de la quema? Bueno, la vida te obliga a ser combativa. Pero yo prefiero no combatir. Prefiero estar simplemente viva,
siempre al borde del abismo, pero profundamente inmersa en la vida. Y para terminar, y de verdad, ¿quiere usted formular un íntimo deseo? Esto debe ser un deseo al espectador, a la cámara, que es el espectador, ¿o cómo es eso? Un íntimo deseo. Un íntimo deseo significa que como es íntimo, es mío. Bueno. Adelante. Para ustedes.